El siguiente podcast va dirigido al público adulto. Su contenido puede ser ofensivo o tratar temas delicados. Se recomienda la discreción del oyente. Siendo un mexicano en un país donde tu voz no cuenta, mi jefa allá, mis papás, mi familia aquí, o sea, todos festejando y yo pues allá buscando pues el sueño, ¿no? Claro. Y veía nublado. Cerraron la puerta, empezó la pelea y yo estaba frío. Pa, 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 el vato me empezó a dar unos chingados. Pa, 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 yo estaba frío. Me dieron otro contrato más grande en otra liga. Ah, por eso te cambiaste. Sí, okay. Me voy a otra liga y luego el contrato no me lo. Hicieron válido. O sea, me dieron dos peleas, pero eran cuatro peleas en el contrato y ya los otros dos no me las dieron y me congelaron. O sea, fue un problema grande. Me congelaron como dos años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva de las charlas con gente extraordinaria. Y vamos a empezar con la pregunta de rigor. ¿Y tú quién eres? ¿Yo quién soy? Fíjate, qué raro, ahorita me quedé pensando en eso. ¿Quién soy? Soy un pinche guerrero, man. Alguien que va por todo, que no le gusta el imposible. Un peleador de artes marciales mixtas, el primer mexicano en el UFC hace algunos años. Y bueno, alguien que siempre busca los sueños, ¿no? Busca llegar a los límites, solamente son las estrellas. Y aún así está todavía hasta todavía el cielo, falta, ¿verdad? Todavía falta. ¿Qué clase de presentación? Eric, el Goyito Pérez, bienvenido, compadre, a nuestro podcast. Sí, muchas gracias, un honor tenerte por acá. Y bueno, pues diste un panorama muy general de lo que has logrado, lo que has conseguido. Y la verdad me da mucho, mucho gusto, mucho orgullo que seas de aquí, de Nuevo León, que hayas sido el primero en llegar hasta esas alturas y que siga dando guerra, ¿no? Porque eres un guerrero. Somos guerreros, en la guerra estamos y no nos rajamos, Pues sí, desde los 14 años estoy en este deporte. A los 22 entré a la liga número uno en el mundo, que es UFC. ¿Sí? Ahorita tengo 33 años y todavía sigo en las ligas mejores del mundo. Ahorita estoy en Bellator. Ajá. Y pues siguiendo peleando, siguiendo alcanzando nuevos retos. Ahorita traigo proyectos, sigo con las peleas, pero vienen muchas cosas muy buenas, ¿no? Para Monterrey, para el deporte. Y tanto mi carrera, ahorita estoy enfocado en mi carrera, pero también estoy enfocado en sobre mi deporte, ayudar a los demás. Eso es ahora el enfoque que tengo. Qué buena onda, qué buena onda. Vamos a platicar poco a poco de todo eso, pero quisiera empezar por ahí, ¿no? Pues ahora tú quieres apoyar a la raza que va empezando, pero a ti, ¿quién te apoyó? Pues nadie, ¿verdad? Me imagino. ¿Cómo empezó la carrera tuya? ¿Cómo empezaste a involucrarte en los trancazos, en las peleas, en todo eso? Porque supongo que es un camino bien difícil. Pues es muy difícil. Fíjate que el deporte de las artes marciales mixtas sí tienes que estar un poquito, tienes que ser diferente, ¿no? Ok. Es un deporte que duele, o sea, dar golpes, recibirlos, tirarlos. Tienes que estar un poquito, pues, raro de la cabeza, ¿no? Porque si es un deporte muy duro, cuando lo entrenas, cuando lo peleas, y muy fuerte, ¿no? Yo cuando empecé a los 14 años por problemas de pues ahora sí que era muy inquieto, ¿no? Muy desesperado, traía mucho coraje, pues desde chiquito, no sé, yo creo que ya los genes ya lo traía. ¿Pero por qué traías coraje? Pues no sé, siempre, o sea, el menor de dos mayores, mis hermanos mayores siempre me hacían pelear en la calle. Entonces a los 6 años, ¿no? Tuve muchos problemas por eso y a los 14 años haberme corrido del americano, de fútbol, de todos los deportes que me metieron a las artes marciales mixtas, al sanda. Okay. Y a los 14 años empecé a entrenar. A los 16 empecé a pelear Muay Thai profesional. Y a los 19 me voy de... O sea, te estoy resumiendo así todo. Sí, sí. A los 19 me voy de aquí de Monterrey a buscar... Ahora sí que el sueño americano. ¿No? Quería llegar al UFC. Todos los que estaban en UFC eran americanos y mexicoamericanos. Y dije, pues si quiero llegar a donde están todos, tengo que entrenar donde están todos, ¿no? Claro. Y me tuve que ir a Nuevo México a dormir en el suelo, a trabajar jueves, viernes, sábados y domingos en la obra, poniendo suelo, pintando casas.
casas y todo eso para ganarme mi dinero, durmiendo en el mar. pues fue un tiempo, fue un no, tiempo pues duro. Imagínate, desde los 19 hasta los 22 que entro, 23 que entro a UFC. La verdad es un deporte que si no estás en las mejores ligas, es difícil vivir de esto. Es difícil vivir bien de esto. Claro. O sea, en las te pagan que 10 mil pesos y peleas cada 4 meses. No, o sea, no es nada. No. Ya cuando pasas una liga mejor, pues ya es un poquito más de dinero. Pero sí, o sea, necesitas hacer una carrera para empezar a vivir. A ver, te voy a regresar, compadre, porque te aventaste otra vez el resumen. Vámonos por partes. Me llamó la atención. Yo traía mucho coraje. Mis hermanos me hacían pelear. ¿Qué onda con tu infancia? O sea, tú eres el menor. Hay otro menor. También ya pelea. También ya pelea. Y de hecho, ahí tengo acá una historia con él. Por eso también estoy haciendo lo que hace la academia que estoy haciendo ahí en San Nicolás. Ajá. En el municipio de San Nicolás. Ahí me están ayudando para todo hacer. Bueno, ya descubriste el secreto, pero bueno, está bien, bueno, no pasa nada. Entonces, compadre, sí, ¿qué pasaba en esa infancia? Pues no sé, mis hermanos, la verdad, pues en un ambiente de puros hombres, mis hermanos, pues eran barrio bravo, y en un barrio bravo, soy de Villa Española, allá en Guadalupe, Nuevo León. Okay. Saludos a la raza de allá. López Mateos y Ruiz. No se peleen, hombre. No, y sí estaba, o sea, todo el tiempo era de pelearnos, ¿no? Mis hermanos me sacaban y agárrate chingazo con este vato. Pero nada más porque quiero que tú le pongas en su madre este güey. Así nada más y por si eso. Me gané, y si decía que no, mis hermanos me agarraban. Sí, mejor me iba y me peleaba. No, pues entonces, no. Entonces sí te curtiste muy cañón en los trancazos. Empecé a agarrar como que ese saborcito en los golpes y después fue un problema. ¿Por qué? Porque fue fue mal encausado, mal enrielado mi o sea, lo que hacía, ¿no? Uh-huh. En la primaria tuve problemas corrido, en la secundaria también tuve problemas. ¿Por siempre por pelearme? Sí, por pelearme, por tenía mucho problema de ansiedad, ¿no? Era un niño muy hiperactivo, no podía estar sentado mucho tiempo. Ajá. Entonces tenía problemas todo el tiempo por estar parado, por estar todo desesperado, por pegarle, por contestarle a los profesores. Entonces, era algo de disciplina. Me metieron al deporte, al Sanda, y en un año todo cambió para mí muy, muy rápido. O sea, de ser un chavo muy problemático, volví a ser fui un chavo muy disciplinado, bien recto. O sea, ya casi no me peleaba, no me gustaba pelearme porque, pues, ya no le agarraba sabor. Sí, ya cuando empiezas a entrenar todos los días, como que, pues te da flojera, como que ya me di chingazos toda la semana y quieres todavía pelear, nada, no, hombre. Ya no. Te empieza a dar flojera. Entonces, pues, y el mismo deporte te da una disciplina y valores, o sea, de respeto, de humildad, todo eso. Pues son artes marciales mixtas. ¿Batallaste en entender eso, de la disciplina? No, ¿por qué? No, porque entrando una chavita me sentó en algas. Entonces, ahí aprendes la humildad, ¿no? O sea, de quererse el papas fritas del barrio, vas a un gimnasio y que una mujer te tumbe, es algo como que para mí fue un shock muy grande en mi cabeza y dije, no, pues entonces empezó a cambiar todo en mí, empecé a ser más respetuoso, más humilde y empecé a entrenar y todo, pues me ha llevado una cápsula de Ubicatex, no, te pusieron, sí, compadre. Sí, no, bien cabrón, ¿no? Muchos creemos que sabemos pelear, ¿no? Muchos que están ahí creen que saben pelear, pero al momento que ya practicas algo, que te enfrentas a alguien que ya está preparado, que ya está entrenado para eso, pues nada que no ver. Eres nada. Ok, y luego, pues ya empezaste con todo eso. ¿Y cómo cambió tu vida? En tu vida personal, no hablando del peleador, sino de la persona. Fíjate que muy bien. Yo ya después estaba entrenando, le ayudaba, siempre he trabajado desde chiquillo. Uh-huh. Siempre le he estado ayudando a mi papá. Mi papá era contratista, estaba pues trabajando ahí para una empresa. Entonces era de la escuela a hacer las vueltas de mi papá, los tornos y eso, y al entrenamiento.
eran, tenía 16, 15 años, ya no iba ni a los 15 años porque el sábado tenía corrida en el cerro, domingo chipinque, el sábado sparring, o sea, ya todos los días era no salirme ya en la noche. Pues tu mundo era esto y el jale. Y el jale. Nada más. Sí, era... Ni novia, ni nada. Nada, bueno, pues uno siempre se hace un lugar, ¿verdad? Pasitos para eso, ¿no? Pero sí, o sea, y hasta la fecha, ¿no? Es difícil que alguien... como un atleta de artes marciales mixtas, que alguien te pueda seguir el ritmo. Es un deporte, aparte que es un deporte muy duro, es un deporte de mucho shock para la vida. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene derrotas y eso, o sea, la gente le cambia cuánto estás ganando, cambian los patrocinadores, o sea, todo el ambiente cambia, Los que piensas que eran tus amigos, cuando estás gane y gane, se van con el otro. Se van cuando pierdes, ¿no? Entonces, son cosas que vas reconociendo cuando te vas haciendo viejo, ¿no? Cuando vas agarrando más madurez. Experiencia, la madurez. Entonces... pues sí, es difícil que alguien siga el ritmo a esto. Entonces, siempre era muy dedicado al deporte. A la edad de los 17 años, empecé a irme a Texas a entrenar. A Broadville, Texas. Okay. Y a McAllen, aquí Texas. Por McAllen, sí. Y en McAllen empecé a pelear. Fíjate, en McAllen empecé a pelear. ¿Cómo fue esa invitación? ¿Quién te dijo? Había un chavo allá, Mike Valle, que ahorita entrena a peleadores del UFC, que me invitaba a su casa a entrenar con él y todo. Ah. Y luego entrenaba con él, ahí me quedaba y él me hacía los contactos para poder pelear ahí en McAllen, en el centro de convenciones de McAllen. Ahí fue donde hice toda mi carrera. Fíjate que ahora que lo dices, recuerdo que un amigo mío de la facultad iba a pelear allá también. Sí, era bien serio, ni parecía, pero iba a pelear y decía que estaba en ese tipo de combates, en artes marciales mixtas. Mira, entonces allá empezaste tu carrera ahí, ya a ganar dinerito y todo. Ahí empecé. Sí, fíjate, porque allá, pues sí, pues dólares para empezar, ¿no? Pagaban diferente. Obviamente, a mí no me hacían cheque, me daban el dinero así porque, pues, mexicano. Sí, no, claro. No tenía visa de trabajo. Y empecé a ver, ¿no? ¿Dónde quería llegar? Dije, no, pues yo quiero llegar al UFC. Cuando tenía, desde que tenía 15 años, decía que quería llegar al UFC. Entonces dije, ¿dónde tengo que ir para llegar al UFC? Estoy aquí en México. ¿Hay mexicanos que han llegado al UFC? No habían mexicanos. Ni uno. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Pues entrenar con los que están ahí. A la de los 19 me junté un dinerito. Estaba estudiando la facultad. Licenciatura en deporte. Allá en la... En la metropolitana. En la metro. En la metropolitana de Monterrey. Que le mando un fuerte abrazo allá al coach Homero. Ajá. Y... empecé a estudiar la facultad, pero la neta, o sea, yo no me sentía feliz. Uh-huh. Yo no me sentía feliz porque sabía que mi futuro estaba... era lo que amaba, ¿no? Mi deporte era lo que amaba, era lo que la verdad me daba todo por esto. Y el estar estudiando era algo como para hacer feliz a mis papás. Uh-huh. O sea, darles el recibo que... que mira... El papel. Super Carnes Corral, también presentes en ¿Y tú quién eres? Corto para hacer dinero. Es lo único que es. Un momento corto para hacer dinero. Y siempre lo he tenido eso muy, muy metido en la cabeza. O sea, desde que empecé a pelear, sé que esto no va a ser para siempre. Que va a ser fugaz, digamos. Va a ser fugaz. Entonces dije, pues voy a aprovechar mi edad. Me salgo de la facultad. Obviamente les digo a mis papás, ¿saben que me voy a ir para Nuevo México? Ya me voy a salir de la facultad. No, hombre. Imagínate que tu hijo llegue y en ese tiempo el deporte no era nada conocido. No, pues claro, era pelea de reja. Es más, salía un video de Cártel de Santa. ¿Dónde estaban, perros? ¿Te acuerdas de ese video? Y estaban en una pinche reja así, o sea, pelea callejera. Sí. Así era. Era como lo veía en el MMA, ¿no? Pelea callejera, te vas a meter a una bodega y va a estar así la reja y te vas a dar de putados con... Te van a matar, mijo. Es la primera, ¿verdad? Me imagino. Sí, entonces obviamente mis papás no estuvieron de acuerdo que dejara la facultad y me fuera para Estados Unidos. Entonces me fui sin su apoyo. Ah, entonces... Ok. Me fui, yo como quiera ahorré mi dinerito, pum, al momento de llegar allá, yo traía $500. Dije, con estos $500 a ver cómo le hago, pero me voy a quedar 6 meses. Llego, güey, me quitan $400 la mensualidad, sí. Pa, me quedé con $100. ¿La todavía mensualidad no, de qué, compadre? De la mensualidad de quedarme ahí. De la renta. Ok. Me quitan eso y me dicen, no hay cuartos, te vas a tener que quedar en el suelo, ¿no? O sea, ahí en el mar. No, sin lana y en el suelo. Y pues ahí, pum, pum, a la semana empecé a ver que,
Les puedo ayudar limpiando el gimnasio, me pagan en cash, no hay problema, yo limpio. Me empecé a limpiar el gimnasio en las noches, en la semana. Con después, siempre en Estados Unidos, entre paisanos, entre compas, no, sí. nos ayudamos, ¿no? Sí, sí, eso sí es cierto, eso es cierto. Te platico algo. Sí, pero conocí a un paisano, Javier Palacios, que es un muy amigo de, y se quedó la amistad de mucho tiempo. Vive en Nuevo México. Me empezó a dar trabajo con un contratista para arreglar casas. Entonces, okay. Pues ya le sabías. Sí, acá. Jueves, viernes, sábados y domingos era arreglar casas, pintar, poner suelo. Y lunes a miércoles, a jueves a veces, güey, entrenar. Entonces, pues así me las tenía que hacer. Limpiaba el gimnasio en las noches. Cuando me dieron el cuarto, rentaba mi cuarto para que se durmiera alguien más y yo tenía un poquito más de dinero. Ah, ok. Muchas veces, pues, sí me las veía duros y tenía que ir a Walmart y ahí agarraba una proteinita y así. O sea, sí estaba. Así de plano. Sí estaba. Y por no hablarle a mis papás, ¿no? Por no decir desde que, pues apóyenme. Échenme, ¿no?, la mano. Échenme tantito la mano, ¿no? O sea, me por el orgullo, claro. El orgullo. Y pues yo creo que esas cosas que viví cuando tenía 19, 20 años fue lo que me fue curtiendo para hacer el hombre. No digo que soy un hombre ejemplo, ¿no? Pero el hombre que ahora soy, ¿no? Y cada día quiero ser aún mejor persona. Y pues yo creo que estas cosas que me pasaron, este sufrimiento, me hizo como que tener los pies bien enrezados en la tierra. Pues claro. Por ejemplo, platícame algún momento, alguna situación que tú hayas dicho, no mames, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me voy a Monterrey, allá está mi casa. Todas las noches, güey. Todas las noches, pues dormía, obviamente estaba así acostado. Y si las no, ya pasando el mes, como que, pues yo no hablaba inglés. O sea, cuando aparte, me fui, ya claro, no hablaba nada de inglés. Entonces, pues yo era el único solillo ahí, todos los americanos y todo. Todas las noches era de, perdón. Sí, no. De se me salían dos, tres lagrimillas, ¿no? Extrañaba a Monterrey, extrañaba a la familia, extrañaba a mis hermanos, a mis amigos. Y una vez, yo me acuerdo una vez, recuerdo muy bien que mi mamá cumplía años, ¿no? Cumplía años mi mamá y yo me acuerdo que a mí no me habían dado trabajo como por dos semanas, tres semanas en la obra. Y pues no traía feria, ¿no? Me fui a Walmart y me compré ese paquete de sopa Nissin. No era un paquete de sopa Nissin de $10, güey. Ajá. Y ese te duraba una semana, güey. Usted comías una y ya todo el día. Sí, güey. O sea, su madre. Era cumpleaños de mi mamá, le marco, feliz cumpleaños y le chingada a mis jefes, ¿no? Y se escuchaba el desmadre y me, no, aquí estábamos todos, nada más faltas tú. Digo, ¿qué están comiendo? Y no, güey, tenemos aquí ahí carne asadita. Y yo, qué rico, ma. Y mi mamá luego me pregunta, ¿y tú ya comiste? Yo no había comido, güey. Yo no había comido. Y le digo, no, yo ya comí, jefa. Y pues aquí me hice un pollito y todo, puro pedo. Nada más para no hacer sentir mal a la jefa. No, y me acuerdo que el pinche nudote en la garganta y así, no, muchas felicidades, jefita. Y la chingada, esto lo que estoy haciendo es por usted y ta, ta, ta. Y colgué y cuando cuelgo, pum, las lágrimas y la chingada. No, pues cómo no. Y uno dice, pues qué chingados estoy haciendo, perdón, qué chingados estoy haciendo aquí. O sea, teniendo allá todo, vengo a la incomodidad a estar aquí. Muchas gracias a mis amigos de Grill Team Foods que también apoyan este podcast de ¿Y tú quién eres? Siendo un mexicano en un país donde tu voz no cuenta, mi jefa allá, mis papás, mi familia aquí, o sea, todos festejando y yo pues allá buscando pues el sueño, ¿no? Claro. Y yo ese es el momento que más tengo grabado así. Que me hizo como que sacar ahí las lagrimillas. Y ahora vámonos del lado contrario a la moneda. El momento en el que dijiste, de aquí soy, cabrón. No me voy. Aquí le voy a seguir porque ya supe que con esto es una muestra de dónde voy a llegar. Sí, fíjate que siempre me mantenía preparado. Yo creo que cuando dije eso fue mi primer pelea que salí para pelear a Europa, güey. Peleé en Londres. Okay. Peleé dos veces en Londres. La primera vez que peleé fue un Fashion Week. Era el Fashion Week de allá de Londres, güey. Me fui y peleé en un evento, se llamaba Bama, es de los mejores de Londres. Y
cuando peleé en ese evento ya supe que iba sí, era a llegar, por ahí. Sí, que iba por ahí, que iba a llegar ya lejos, pero ya cuando estoy peleando ahí ya había pasado 2-3 años de pinche dormir en el suelo, y comer sopa, ¿no? Sí, o sea, fue largo proceso. El trayecto, el proceso. Sí. Pero cuando llego a Londres y en peleo, gano la primera pelea, gano en el primer asalto y luego me vuelven a contratar para pelear ahí con el número uno Europa, y luego le gano el número uno Europa, y fue cuando dije, ya, aquí yo soy. Oye, ¿y ahí la llamada a tu mamá cómo fue después de las primeras ganadas? No, te digo una cosa, cuando la llamada, cuando a mí me llaman para pelear a UFC, ajá, me llamaron con una semana y media de anticipación. Ok. Se lesionó un vato y me hablaron, güeyito, ¿quieres pelear? Y pues obviamente sí. Oye. No, hay palota. Oye, así, la mano así, el cuerpo así, no podía dejar de temblar. Duré un día temblando desde la mañana. No manches. Desde la mañana hasta la noche no podía dejar de temblar. No sé qué me pasó. Es que, fíjate que bien raro, porque era un sueño y una meta que buscaba desde que tenía 14 años, desde que tenía 15 años. ¿Y a qué edad te llevó? Y me llevó a los 22 años. Pero después de un proceso bien largo. Casi 10 años. Y llega, y cuando llego a cuando me dicen, ya vas a pelear, fue como que un shock muy cabrón en mi mente, en mi cuerpo. Te digo, estaba temblando, no podía dejar de temblar. Estaba feliz, pero a la vez nervioso. Pues claro. Y yo creo que ese es uno de los momentos que más me ha, como que me ha sellado en mi vida, ¿no? El día que me dicen que voy a pelear para UFC, que alcanzo ese gran sueño de pelear para UFC, el primer mexicano en llegar al UFC. Todavía tengo récords de el primer bantamweight, el récord del knockout más rápido del mundo. Sí, todavía sí, no me lo sí, han sí. quitado. Tengo el 17 segundos. 17 segundos, tengo el récord de. Del primer peleador en 61 kilos en terminar sus primeras 3 peleas en el primer asalto. O sea, llego y empiezo a hacer récords, pero porque tenía el hambre de güey, vine desde allá, voy a tener que hacer algo aquí. Entonces, uh-huh. siempre subía sin expectativas, peleaba y se daba muy bien. Creo que Dios me bendijo mucho, me ha bendecido mucho en cada paso en mi carrera y pues sí, güey. En esa temblada, a la hora de subir, se acabó. Se quitó. Fíjate que me mandan a Las Vegas una semana antes. Me mandan a Las Vegas. Iba a pelear en el Palms. Llego a Las Vegas, pum, pum, me acuesto en el cuarto. Y yo, ¿qué? Y abro así la cortina y veo el Palms. Así veo el letrero del Palms. Y yo, madres. Y luego veo la mochila del UFC y luego veo los guantes. Y yo, voy a pelear aquí, o sea, no me la creía. Todavía el día de la pelea que voy caminando hacia la pelea, no me la creía, güey. O sea, iba caminando y veía nublado, cerraron la puerta, empezó la pelea y yo estaba frío. Pa, 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 el vato me empezó a dar unos chingados, pa, 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 yo estaba frío. Ajá. O sea, no me la estaba creyendo. El vato me pone en un triángulo y era algo que estaba platicando ayer, estuve en un show ahí con Franco Escamilla. El vato me pone un 4, güey. O sea, un triángulo te duerme, ¿no? Para ahorcarte. Sí, digamos. Para ahorcarte. Te das cuenta que te están ahorcando con las piernas. Uh-huh. Y no bombea sangre al cerebro. Entonces te duerme, ¿no? Y me pone el vato en el 4. Después de unos chingazos que me dio, me pone el 4. Pero porque uno respondía. Y cuando me pone el 4, me estaba empezando a desmayar. Pero fue bien raro, güey. Porque dicen que cuando te mueres, pasa toda tu vida por la cabeza. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo me estaba desmayando, estaba pasando todas las cosas que pasé en Nuevo México, que andar trabajando y todo eso, llorar en la noche. Lo empecé a pensar estando ahí así, empezó a pasar todo eso por mi mente. Dije, mi madre, güey, aquí no me vas a ganar. Y empecé a pegarle al vato, no sé cómo le pegaba. Y le empecé a pegar y cada vez que le pegaba me empezaba a soltar más y a soltar más y a soltar más hasta que me soltó. Ajá. Me moví, le agarré el brazo y le hice un ámbar, o sea, una sumisión de brazo. Le gano en el primer asalto y gano mi primer pelea del UFC. Y ese fue como un momento histórico para México. Y uno de los momentos, pues que hay muchos momentos muy felices de mi vida, pero fue uno de los momentos felices. Siempre el debut es muy, muy especial. Más si lo ganas, ¿no? No, claro. Más de esa manera. Que ya te veías perdido a lo mejor. Y fíjate que yo subí
Y como un mexicano, ¿no? Subí y dije, no, pues nada más con participar, bueno. Con que pero no, no la chingada, o sea, sí, o sea. Y me cae mal ese pensamiento, ¿no? Que el mexicano es muy de, ah, sí, ganamos tercer lugar, ah, sí, ganamos segundo, ah, sí, pero entramos a la competencia. No, güey, no es de entrar a la competencia. Si vas, vas a ir a ganarla, güey. Claro. O sea, no vamos a un segundo lugar, no hay un tercer lugar. Es como siempre digo, no hay una opción B. No hay una puta opción B. Y yo cuando me fui a Nuevo México, yo le dije, no hay una opción B. O sea, me voy a regresar a Monterrey porque... Triunfador. Triunfador. O sea, no hay opción B. La opción B es morirme en el puto intento, güey. No hay opción B. Entonces, pues sí, con la mentalidad de buen mexicano, iba la primera pelea de... Pues a ver qué pasa. Pues si me ganan, pues ni moda. Ya estoy pero, acá. Pero ya estando en las peleas, ya estando que me estaba ahorcando y me estaba desmayando, ya lo pensé, o sea, en te ese rato bien y dije no. Y ya desde ahí dije no, a cada rato que me suba voy a hacer algo bueno, voy a ir por todo. Y pues en el UFC tuve muy buen récord, tuve muy buenas peleas. Ahí mismo, oye, pues te ganas tu continuidad, me imagino, sí, te firmaron la siguiente. La siguiente y luego me firman la siguiente y luego ya me firman un contrato ya más grande y luego ya me vuelven a firmar otro contrato más grande. Sí, sí. Y ahí en ese momento, compadre, ¿cómo cambia tu vida? En lo que dijiste de los amigos. Ah, no, pues obviamente. ¿Cómo te ve la gente? Sí, la fama. Obviamente se te acercan mucha gente, ¿no? Cuando tú estás en los reflectores... En reflectores grandes, pues toda la gente va a querer estar contigo. Cuando uno es una persona exitosa, claro, toda la gente va a querer tocarte, toda la gente va a querer estar a tu alrededor. La foto, ¿no? La foto, soy amigo de Goyo, soy el primo. Salieron primos que ni conocía, los pinches primos. Ahorita no sé dónde están los primos, ¿va? Pero sí, güey, o sea, ese punto en mi vida, tú tenía 22 años. De buenas que no vivía aquí en Monterrey, vivía en Nuevo México. Claro. Pero cada vez que venía a Monterrey era un boom, ¿no? O sea, sí, en ese tiempo el MMA se fue para arriba. Me empezaron a llevar a la Ciudad de México para hacer mucha publicidad para el MMA. Como a la imagen en México. La imagen en México. O sea, yo era un cholito de Guadalupe y me dijeron, quítate los Converse, que córtate el pelo y ya no hables cholesco y vas a hacer la imagen del MMA aquí en México. Entonces me empezaron a llevar un chingo de programas de revista y todo eso para hacer un poquito de promoción de las artes marciales mixtas. Y obviamente estás en los reflectores y obviamente se te acercan demasiada gente que crees que son tus amigos, demasiado que pues todos buscan un provecho. Una Tortillería La Avenida presente en ¿Y tú quién eres? Y lo entra a Bellator. La primera pelea que voy a Bellator, peleó con un hawaiano en Hawái. Mm. El chavo se pasó por 6 libras, o sea, 3 kilos de peso. No, pues es mucho. Es mucho. Me dieron el 20%, le peleamos. Y fue la primera vez que me sientan de nalgas. O sea, me terminó. Pum. Me dio un golpe, me sentó y pararon la pelea. Y a partir de ahí empezó a cambiar muchas cosas en mi vida, ¿no? Empezar de ganar todas las peleas, de tener un récord invicto por más de 5 años, casi 5 años, a llegar a otra liga y que te sienten en medio de la pelea estelar, pum, que te sienten. Obviamente empieza a cambiar tu ambiente. Igual también uno, o sea, yo empecé a cambiar mucho. Vienes de una derrota, obviamente estás deprimido, obviamente estás como que molesto. Yo estaba muy molesto, o sea, estaba chavo y molesto por todo lo que me había estado pasando. Y pues obviamente sí, a lo mejor ya alejas amistades por tu mismo carácter, alejas a personas que tienes cercanas. Pero pues también es eso, ¿no? El que ven que estás perdiendo y pues ya no quieren estar ahí. No, claro. Pues, qué triste que pase, ¿no? Pero sí, pues es yo creo que a mucha gente le ha pasado, ¿no? Es en todo. Y no nada más los famosos y los artistas, los luchadores, peleadores, etcétera. Los deportistas de alto rendimiento. Yo creo que a mucha gente en algún momento le ha sucedido. Por ejemplo, Coito, ¿cómo analizas una pelea? O sea, cuando esa vez que perdiste, me imagino que la viste muchas veces. ¿Y por qué? ¿Qué me descuidé? Sí. ¿A qué conclusión llegas? ¿Qué análisis se hace? Pues
primero el análisis de no tomar tomar peleas tan con un peso exterior, claro, de ahí llevas desventaja, sí. Claro, de ahí ya llevas desventaja, pues te pones a analizar las peleas, te pones a ver qué hiciste mal en ese tiempo. Yo creo que lo que hice mal fue bajar la mano. Es que son detallitos muy mínimos, claro. O sea, estás en el tiroteo, si ven en un huequito y ahí te entra la bala, pues ¿qué haces? Sí. O sea, ¿qué ahí haces? Se acabó. Ahí se acabó. Entonces, son detalles muy, muy mínimos en las peleas de MMA que te pueden tocar y te pueden terminar, ¿no? Entonces, sí, un detallito de nada más bajar así la mano y fue donde me entró el cruzado y para el suelo. Ok. Entonces, sí, digo, checas las peleas cuando pierdes por nocaut y así tan rápido, pues no tienes de dónde checar qué hiciste tan mal y todo eso. Uh-huh. Solamente es levantarte, sacudirte y a volver a entrenar, venga, ¿no? Y a lo que venga, ¿no? Pues parte de la vida, ¿no? Yo creo que parte como en las peleas, como en el deporte, como en la vida. Como siempre me ha dicho mi jefe, no es campeón el que gana todas, ¿no? Es campeón el que sabe levantarse. Exacto. Después de cada caída, ¿no? Y que nunca se da por vencido. Es un verdadero campeón. Entonces, pues uno se tiene que levantar, ¿no? De esa caída me levanté, me sacudí y a lo que sigue. O sea, ¿qué viene otra vez? Porque, pues, no puedes cambiar el pasado. Uh-huh. Y si estás pensando en el pasado, pues el futuro te lo va a... Lo vas a truncar. Sí, sí. Y el presente no lo estás viviendo porque estás pensando en el pasado. ¿Cómo vas a vivir un mejor futuro? Estando en el presente. Es lo único. El pasado ya pasó. El presente... Y el futuro no sabes qué va a hacer. Sí. Uh-huh. El presente es lo único que tienes. Es lo que dice esta cantante. ¿Cómo se llama? No sé. No me metas en líos. Pero sí. Pero ella dice. Pero y ella tiene razón. Dice, y pues sí. O sea, perdí esa pelea. Regreso a los entrenamientos. Sigo peleando. ¿Hay alguien que te asesore mentalmente? Sí, tengo psicólogo. Porque está cañón. Sí, o sea, igual en el deporte, o sea, tienes que entrenar. La mente es también un músculo que tienes que entrenar. Sí, por supuesto. O sea, ser fuerte mentalmente. Y más porque, pues, te metes a una jaula, agárrate de putados con un cabrón, están las cámaras. Y está todo lleno de gente gritando. ¡Ah! Sí. ¡Mátalo! ¡Ah! Y tú así enfrente del cabrón. Cierran la puerta y es nada más tú y él. Y él se preparó para hacerte daño a ti y tú te preparaste para hacerle daño a él. Uh-huh. O sea, sabes que él te quiere hacer daño y es como... O que lloren en su casa o que lloren en la mía. Pues vamos a reventarlo, ¿no? Exacto. Sí. Yo admiro mucho y respeto mucho, sobre todo. Tú sabes, yo soy de preparación periodística. Y, por ejemplo, cuando critican a los boxeadores, a ustedes, a los toreros... Sí. Que todos salen vivos, pero no saben si va a salir igual. Sí. O caminando al menos, ¿no? Sí. Yo digo, no, mira, hay veces que sí veo críticas que digo, no manches. O sea, salió a pasearse a la plaza o al... Métete tú, darte putazo. Sí, pues mira, mucha gente, pues los fanáticos, obviamente muchos fanáticos no practican el deporte. Obviamente no saben lo que duele un golpe. Pero pues uno como deportista sabe que estás dando un show, ¿no? Somos peleadores, damos un show. Sabemos que la gente, de la gente vivimos, porque la gente es la que ve nuestra pelea. Uh-huh. Y sabemos que la gente va a opinar. O sea, tiene que opinar, porque pues eres show. Sí, sí. Eres un show. O sea, sea bueno o malo la opinión de la gente. Es mejor que dé una opinión a que no te diga nada. Entonces, bueno, mi mente siempre ha estado de no pelearme, no dejarme llevar con los comentarios. Sean comentarios malos o buenos, son comentarios solamente. Igual, si son comentarios buenos, muchas veces pierdes el piso, güey. O sea, la gente cuando vas ganando te alaba tanto, güey, que es muy fácil perder el piso.
O sea, te crees hasta Dios, güey. ¿Te llegó a pasar a ti? Casi, casi. O sea, donde te alaban mucho, o sea, te la crees, güey. O sea, te la crees. No, eres una verga, un chingón. Y esto, mira, campeón. Y lana. Y te la crees. Entonces, pues como dice acá en el libro este de los cuatro cuerdos, ¿no? No hay que creérsela de nada, ¿no? Uh-huh. O sea, tú sabes quién eres. Y no tienes que agarrar ni lo bueno ni lo malo que te digan, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre había estado muy consciente en eso. Y desde que empezó mi carrera, pues las críticas buenas o malas, pues me las tomaba y las aventaba así, nada más se pasaban. Okay. Las únicas críticas que sí agarro son las críticas de mi entrenador. De mi familia. Claro. Son las únicas críticas. Sí, yo me refería un poquito, digo, la gente, pues sabemos que muchos son ignorantes del deporte, muchos sí saben, pero todos tendrán su opinión. Los haters existen en todos lados. Yo me refería un poquito a los periodistas también, que de pronto hay que te tiran con todo y dices, ay, espérame. O sea, y a donde iba, el punto al que quería llegar es, a ti te da miedo subirte, digo, sería una reacción normal. Pues no sabes si vas a vivir, cabrón. Fíjate, yo tengo pánico escénico, güey. Tenía pánico escénico desde que estaba en la primaria. Yo no podía levantarme y dar una clase, güey. Ajá. O sea, o levantarme y leer el libro. Veía así, luego ya veía que todos mis amigos me estaban viendo y veía las letras y las letras se me movían, güey. Igual cuando estaba dando una clase, ponía mi clase y yo preparaba bien chingona la clase y hasta me memorizaba todo porque sabía lo que me iba a pasar. Practicaba, güey. Pum, ponía la clase y volteaba a ver a todos y veía que todos me estaban viendo y me enfriaba, güey. Empezaba a ver a todos así, moviéndose así, o sea. Siempre tuve ese pedo de pánico escénico. Okay. No sé ni por qué se me quitó cuando empecé a pelear. O sea, peleas con demasiada gente. Pues sí. Yo creo que te enfocas en lo que... Te enfocas en lo que vas a hacer. ¿Y cuál era la pregunta? Se me fue. De eso, que si quieres, sientes miedo cuando subes. Y el miedo siempre va a estar. ¿Sí? O sea, siempre va a estar. Y es lo que yo siempre le digo a los amateurs, porque aparte de pelear y todo, analizo peleas. Uh-huh. Y entrevisto a chavitos que van haciendo sus peleas. Estoy ahorita trabajando con una compañía que se llama Naciones. De hecho, vamos a tener un evento. Okay. Los últimos de este mes en el Show Center. En julio. Vamos a tener. En julio. En julio. Ok. No, en este mes es junio. En junio. 30 de junio va a estar el evento. Ok. Ahí soy analista. Ah, muy bien. Y es lo que le digo a los chavitos, ¿no? Siempre les pregunto, ¿tienen miedo? Oh, sí, ando bien nervioso. Le digo, es buena sensación. Le digo, el día que tú vayas a pelear y no estés ni con miedo ni con nervios, retírate de este pedo. Ya no tienes el feeling. Ya no te tienes el feeling. Debes de sentir miedo, debes de sentir ese nervio porque te debes de preocupar por tu pelea. Al momento que tú ya no sientes es porque ya no te estás preocupando y al momento que ya no te estás preocupando es porque pues te vale madre si ganas o pierdes. Uh-huh. Entonces, siempre está eso de no importa cuántas peleas tengas, siempre está el cosquillo de, ay, güey. Me voy a dar el tiro. Estás en los camerinos, te están poniendo las vendas y se escucha, pa. Y luego escuchas, ah, ya no quiero a un cabrón. Ah, le tronaron la nariz. Y, madre, mamá. Sigo. Entonces, sí. O sea, el miedo ahí está. Es cómo controlas ese miedo. Yo creo que lo bonito de este deporte es te ayuda a controlar ese miedo. Te ayuda a controlarte en momentos de pánico, en momentos de que tu cuerpo está acelerado, que estás paniqueado. De este deporte te da esa arma. Ok. Oye, y hablando de eso de que me tronó la nariz, ¿cuáles han sido las peores madras que te han puesto? Que las peores lesiones que madre te han provocado. Madre mía, mira, golpes. Lesiones, me tengo 12 cirugías de rodilla, una de ligamento cruzado, otra de meniscos. Wow. Un ligamento cruzado me tronó en una pelea en la Ciudad de México, en el UFC, en la Ciudad de México. Uh-huh. Peleé con Yuicero. Iba ganando la pelea, lo tumbo, me hace una llave en la rodilla, me truena la rodilla, no tapeo, seguimos peleando, le gano el primer asalto, voy y me siento,
El segundo salto salgo, tiro un cruzado y haz de cuenta que la rodilla se me iba para los lados. Tronaba y ya no me podía poner parado. Entonces empecé a tumbar al chavo, a hacerle puntos y todo, a caminarle con una pierna, a tratar ¿no te rajaste? No, compadre. No me rajé. Gané la pelea por decisión. Wow. Me hicieron una cirugía de ligamento cruzado, me quitaron patela, me pusieron ligamento cruzado. Y luego tengo otra cirugía de meniscos, en la pierna izquierda, tengo manguito rotador en la pierna, en el hombro derecho. Ajá. Tengo la nariz también acomodada, me la habían tronado en 4 pedazos. Y ya yo creo que esos son los únicos operaciones. Oye, compadre, llaman la atención los oídos, ¿no? Que eso, yo creo que eso es distintivo de ustedes, ¿no? Sí, pues fíjate. ¿Cómo se van poniendo así? Yo luché mucho tiempo aquí en Nuevo León, en la lucha grecorromana. Lucha grecorromana y lucha estilo libre. Okay. Y es por eso que se hacen por el golpeo, el forcejeo, los apretones. Okay. No tanto por los golpes, todos dicen que es por los golpes, pero no, es más por la lucha, por el apretón y todo eso. Se empiezan a. Digo, era una pregunta que yo tenía así propia y la tenía que hacer, ¿no? Espero no haberme visto muy bueno. No, las puedes tocarme. Sí, está como si fuera hueso. Están duras. Sí, fíjate. Entonces, bueno, pues sí te ha llevado. Y la peor lesión que te ha tenido más fuera, pues más tiempo fuera. Yo creo que fue la rodilla, el ligamento cruzado. Es una lesión que te tardas un año para volver a regresar. Sí, entonces, y fíjate que uno está acostumbrado a estar activo y a estar entrenando y todo eso. Y cuando tienes una lesión, pues obviamente tienes que parar un buen de tiempo y es algo duro para la cabeza. Y yo soy de las personas que si no entreno una semana, mi carácter empieza a cambiar. O sea, si me empiezo a ser un poco más agresivo, la verdad, el deporte, este deporte, dicen que no es bueno ser adicto de algo, pero digo que mi única adicción es las artes marciales mixtas. O sea, yo tengo que entrenar todos los días. Si no entreno todos los días, no estoy bien. O sea, no estoy bien, no me siento completo, no me siento feliz. Entonces, sí es algo, es mi droga. Okay. El deporte, ahora sí que esto es mi droga. No, está muy bien. Oye, y ahora sí, vamos a tocar el punto que arrancamos un poquito hablando de eso. Pues ahora tú también te quieres dedicar a ayudar a los chavos que están empezando en la carrera. Digo, qué buena onda que una figura como tú tenga esa iniciativa de venir a su casa y empezar a tratar de formar peleadores, ¿no? Fíjate que ahora sí va a ser violencia encausada, ¿no? Exacto. Muchos tenemos en la psicología, me lo estaba explicando un psicólogo, ¿no? Hay muchos chavitos que ya traen ese chip de la violencia, ¿no? De generaciones, ¿no? Si vienes de generaciones, de 3 generaciones o 4 generaciones de violencia, pues obviamente sales y atraes ese chip, ¿no? Es algo normal para ti. Es algo normal, sí. Toda la vida, ¿no? Es algo normal. Entonces, el encauzar tu violencia en un deporte o... Porque, por ejemplo, a mí me metían a fútbol y no era bueno en fútbol. Me peleaba en americano, me corrieron de los vaqueros. En béisbol también me peleaba, o sea... Cuando me metieron al deporte de las artes marciales mixtas, donde tenía que pelear, mi carácter cambió. Entonces, siento que eso es lo que falta en México, en Monterrey. Un sistema que pueda ayudar a ese chavito que no tenga la moneda, que no tenga las... ¿Dinero? El sustento para pagar una mensualidad de un gimnasio. La posibilidad económica. Entonces, ahorita me estoy juntando con el gobierno de San Nicolás, al cual le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por creer en mí y en este proyecto. Para hacer este proyecto va a ser una escuela donde sea muy barato el entrenamiento. Es un plan de desarrollo de los chavitos a partir de los 8 años. El chavito va a estar entrenando ahí. Y a partir de los 6 meses voy a agarrar a los mejores chavitos y los voy a patrocinar en comida, patrocinar en psicólogo deportivo o escuela de apoyo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que quiero en este plan de desarrollo es que el chavito también esté en línea en la escuela. O sea, yo no quiero... Mi enfoque no es en sí hacer deportistas de artes marciales mixtas. Mi enfoque es hacer gente de bien. Gente con valores. Excelente. Chavitos que van a salir y a lo mejor no van a ser peleadores, pero quiero que sean abogados, doctores, que sean... O sea, que salgan de la posición donde están y que alguien les venga y les diga, oye,
tú puedes hacer algo más que esto, o sea, puedes salir de esto, no tienes que seguir el mismo paren de tus papás, lo mismo que hacen tus papás, lo mismo que hacen tus primos, o sea, puedes llegar a hacer otra cosa hay mejor, más ¿no? Hay más alternativas. Entonces, yo creo que no hay el apoyo, ahorita en México no hay el apoyo para poder sacar esos chavitos, para poderles dar otra manera de cómo salir adelante, ¿no? La disciplina, este deporte te da mucha disciplina, este deporte te da muchos valores. Dicen que los valores se enseñan en la casa, pero muchas veces que pues los valores no hay valores en la casa. Entonces hay muchos chavitos que a lo mejor hasta son abusados en su propia casa. Entonces sí. Quiero llegar a todo eso, ¿no? Quiero sembrar gente de bien y ese es el objetivo de este plan de desarrollo, sacar a los chavitos, y el chavito cuenta con las esencias que tiene para ser un chavito que va a ser becado. Se le beca la comida, se le beca el psicólogo, la escuela. Se le beca el entrenamiento, se le becan los torneos, o sea... No, pues imagínate que... Va a estar muy bien, se va a empezar a arrancar el próximo mes, a mediados del próximo mes. Julio, en agosto se hace el gran opening. Vamos con todo, man. Vamos a hacer algo. ¿Cuántos esperas o no hay límites? No hay límites. ¿Y todo le pone el gobierno o va a haber más patrocinadores? No. Fíjate que Monster, al cual le agradezco mucho, Monster está apoyando el proyecto. Creo, no puedo decir otras marcas, pero porque todavía no sé si... se van a entrar. Okay. Y hay otras marcas de bebidas interesadas. Estoy buscando también patrocinadores, el que quiera. Sí, pero te digo, por eso me gustaría que dijéramos. El que quiera apostar al plan de desarrollo que voy a hacer del MMA, digo. Yo estoy invitando a todos porque es. Yo le llamo el legado, ¿no? Es un legado que vamos a dejar. Y no es mi legado, es el legado de todos, ¿no? El que apoye es su apoyo. O sea. Que quiero que cada... Es un componente del todo, ¿no? El que te ayude. Que cada patrocinador se sienta también parte de, ¿no? Porque van a ser parte del proyecto. Entonces el proyecto va a ser de todos. El proyecto va a ser para los chavitos. Y ya se han estado acercando. Digo, la ayuda nunca es suficiente. Siempre se necesita más ayuda y más a lo que quiero llegar a hacer con los chavitos al... Quiero llegar a tener un chavito de cada categoría, de cada peso becado. Entonces, todavía falta bastante. Falta iniciar el gimnasio. Ya después empezar a iniciar el gimnasio. Tengo Quimia. Quimia es la fundación que se dedica a apoyar a los chavitos, a darles un alimento. Quiero en un futuro poderes hasta dar un hospedaje, una casa a los chavitos que lo necesitan. Ok. No, pues entonces el gimnasio se va a construir especial. No, ya, el gimnasio ya está construido. Pero para adecuarlo ahorita lo estamos adecuando para el MMA, para lo de nosotros. Ya están los entrenadores seleccionados, todo. Yo voy a estar dando clases una semana cada mes. Entonces ahí voy a estar siempre checando cómo van los chavitos, haciéndoles el plan a los chavitos. Digo, es para todas las personas, ¿no? Vamos a manejar precios de niños y estudiantes, $400 la mensualidad y general $600. O sea, esto, los gimnasios de MMA ahorita están arriba de $1,000 la mensualidad. Okay. Entonces por eso quise hacer algo accesible al público, que todos puedan pagarlo. Le agradecemos a nuestros amigos de Visa Sierra su apoyo para ¿Y tú quién eres? Y luego de ahí los que salgan seleccionados, sí, ya no van a pagar. Esos no van a pagar, esos van a estar seleccionados, esos van a tener un alimento, esos van a tener un apoyo. Pero bueno, apenas está haciendo lo que es el gimnasio, y ya en el gimnasio se va a empezar a desarrollar los chavitos y los chavitos, los mejores van a estar ahora sí que patrocinados por Quimia. Sí, pues coincidimos en la oficina de un buen amigo de Gadier Adame y empezó a platicar Goyito con mucha pasión de esto que quería hacer. Dije, hay que platicarlo también porque se ve que te llena de orgullo y de emoción. Digo, también preparar a los chavos, ¿no? Sí, mira, fíjate que
yo estuve mucho tiempo, ahora mi felicidad, güey, la felicidad que tengo, y no sé si alguien esté de acuerdo conmigo, al momento que tú das, güey, al momento que tú das a los demás, es una sensación. O sea, cuando yo estoy triste, fíjate, te voy a contar una historia. Cuando yo estoy triste, güey, yo vivo en Nuevo México, en San Diego, güey. Ajá. Muchas veces de que pues ando deprimido, la chingada me va mal, no tengo. Y una vez un amigo, vivo con Dominic Cruz, un supercampeón del UFC, 5 veces campeón mundial. Ok. Y una vez me dijo, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Y yo, no, pues había perdido una pelea. No, me dice, ok. Agarra unas comidas, me dice, vente. Nos vamos al centro de San Diego y empezamos a repartir las comidas a los homeless, a los que están en la calle. Empezamos a darles las comidas a los homeless. Y empecé a dar las comidas y me empezó a dar ese pinche sentimiento de que, pues, sentía bonito, ¿no? Como mucha gente sientes que tú necesitas mucho, pero ves otras gentes que necesitan más, que necesitan más ese apoyo y esa ayuda. Entonces, pues tú te sientes bendecido en la posición donde estás. Entonces, te dejas de empezar a llorar de por cosas, ¿no? Entonces, al momento que tú das, te llenas ese vacío. O sea, y es lo mismo que te digo con mi hermanito. Mi hermanito yo lo apoyé y todo. Y ahorita mi hermanito gana las peleas y es una sensación de victoria también mía. Entonces, quiero poder regresar todo lo que me ha dado el deporte, regresárselo a la comunidad. Entonces, eso es como un... casi un servicio social, va a ser un servicio social mío, sí, claro, para la comunidad y para poder sacar chavitos. Y ahora sí, pues sí, mi ego, poder llenarme el pinche corazón y decir, o sea, lo que estoy haciendo con el deporte. Sí, eso, claro. Es. Gané, primero cumpliste tu objetivo, tu sueño. Después, además de llegar, también fuiste trascendente, ¿no? Para a nivel México, a nivel mundial. Y después ahora trascender de esta manera, ¿no? Pues estás cerrando el ciclo completo de tu carrera, compadre. Pues, felicidades. Esto apenas va empezando. Apenas va empezando lo que es la fundación, lo que es el gimnasio de Sanico Power. Five Point, que le voy a poner, es el punto de pelea. Ok. Apenas estamos iniciando, pero yo siento que esto va a ser algo que va a explotar y va a ser algo que va a ayudar a bastantes chavitos, bastantes talentos van a salir de aquí. Y pues esperen, apoyen, si quieren apoyar, contáctenme a mi Instagram o a mi Twitter, @Goyito con Y, ajá, y latina, T-O, _Pérez, Goyito Pérez. Ahí tengo la flechita en Facebook, Instagram y Twitter. Ok. Escríbanme si tienes un negocio y quieres apoyar, escríbeme, la verdad. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido, men, y todo va a ser bien utilizado. Vamos a apoyar a muchos chavitos. O sea, eso es lo que quiero, sacar a los chavitos, sacar talento, no sé, sacar campeones mundiales. Imagínate. Sacar doctores, sacar licenciados, sacar gente de bien, sacar gente de valores, porque ahorita en la actualidad esos valores yo creo que se han estado perdiendo, ¿no? Se ha estado perdiendo también, y esto a lo mejor va a sonar un poco fuerte, pero se ha estado perdiendo los valores y la hombría del ser humano, güey. O sea, ahorita no sé en qué posición están poniendo los chavitos, que los chavitos ya nacen confundidos, güey. Entonces, desde las eras de los cavernícolas, güey, los hombres vamos y somos los que matamos a la presa y lo traemos a la casa, ¿no? El hombre tiene que ser hombre, y yo creo que este deporte te da herramientas para poder ser un hombre de bien y dar bastantes valores. Pues, güey, el primer requisito para que alguien venga a mi podcast es que yo lo admire, que lo respete. Muchas gracias. Hayas hecho cosas trascendentes como tú. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Y bueno, pues esto fue ¿Y tú quién eres? Con Goyito Pérez, multicampeón, regiomontano, mexicano, un orgullo para todos nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.